Os comentaba que hoy voy a tratar de dos temas. Primero voy a hablar un poco de dos cuestiones que son muy curiosas en mecánica cuántica. Por una parte, la incompatibilidad entre ciertas propiedades, ciertas parejas de propiedades. Y por otra parte, el tema de la visión del pasado, y bueno, la pregunta que dejaba un poco abierta el día pasado sobre si podíamos cambiar la historia. Primera cuestión, incompatibilidad entre propiedades. Yo supongo que cuando en clase os cuento que posición y velocidad no se pueden conocer a la vez, todos o casi todos pensaréis, bueno, estos que no saben, estos que no han encontrado la manera de saber dónde está en cada momento la partícula y qué velocidad tiene. Pero la partícula estará en algún lado y tendrá alguna velocidad. Otra cosa es que la mecánica cuántica no sea capaz de describir con precisión qué le pasa a la partícula y por lo tanto se tiene que conformar con una determinada indeterminación en posiciones y en velocidades y tal. Bueno. Esto, la prueba de que esta forma de pensar pues no es tan absurda, o sea que es bastante razonable, es que esto lo pensaba Einstein, esto lo pensaba Schrödinger, gente de mucho peso en la física del siglo XX, opinaba lo mismo que probablemente todos hemos opinado cuando nos han contado la incompatibilidad entre observables, la indeterminación de la cuántica, etc. Y Einstein, con otros dos, Podolsky y Russell, publicaron un artículo en 1935 intentando demostrar que la cuántica, si no era incorrecta, por lo menos era incompleta. O sea, que las partículas deben tener posición y velocidad y que si la cuántica no era capaz de describirlo, era problema de la cuántica, no de la naturaleza. Y publicaron un artículo que es interesante, pero cuesta un poco de entender algunos aspectos, y entonces hay una versión posterior de Bohm que hacía lo mismo, pero en vez de escoger las propiedades posición y momento, posición y velocidad, escogía dos componentes del spin. El spin es un poco más abstracto, pero luego matemáticamente es más fácil de tratar. Entonces vamos a ver, ya que vosotros conocéis ya bastante bien qué es el spin, vamos a ver un poco la versión del experimento teórico, el experimento ideal que pensaron Einstein, Podolsky y Russell para demostrar que la cuántica no podía ser la última verdad. El experimento es muy simple. Cogéis, por ejemplo, un par de electrones en un estado singulete, ahora ya sabéis lo que es decir, con sus spines apareados, y los dejáis que se separen sin interaccionar con nada, y cuando están muy lejos, en uno de ellos medís la componente Z del spin. Y sale, por ejemplo, en unidades atómicas, un medio. Sale un valor positivo. La mecánica cuántica dice que seguro que si yo ahora mido la componente Z del spin de la otra, me va a salir negativo. Porque estaban en un estado singulete con los spines apareados y ese apareamiento se mantiene aunque las partículas se separen. Se estudia el problema cuánticamente y esa es la conclusión. Y esto se puede comprobar experimentalmente. La cuestión es que cuando yo mido la componente Z de una de las partículas, nunca sé lo que va a salir. Puede salir un medio o menos un medio, puede salir positiva o negativa con igual probabilidad. Lo mismo en la otra. Pero si yo mido en los dos por separado y luego comparo los resultados, siempre son opuestos. Porque la suma siempre da cero. Esto lo dice la cuántica y esto ocurre experimentalmente. Entonces, claro, Einstein decía, yo no me creo que el hecho, la versión oficial de la cuántica es, en el momento en que yo mido, cambio el estado del sistema de forma que esa propiedad queda definida. Yo no sé si va a salir el spin apuntando para arriba o para abajo, pero si sale para arriba, esa propiedad ha quedado ahí bien definida y automáticamente en la otra partícula tiene que haber quedado para abajo para respetar la conservación del momento angular. Porque inicialmente el momento angular total era cero, cuando yo mido tiene que seguir siendo cero.
Einstein decía, no puede ser que en el momento en que yo mide, si a mí me sale un medio, se transmita misteriosamente una señal que a la otra partícula le diga, tú apunta para abajo. La explicación tiene que ser mucho más sencilla. De entrada, las dos partículas ya estaban, una con el spin para arriba y otra con el spin para abajo. Y yo lo que hago es observar algo que ya existía. Esta era la visión realista de Einstein. Visión que se apoyaba en algo que Einstein había descubierto, no hacía mucho, que era la relatividad. Fue realmente un descubrimiento, se puede considerar. Y que, entre otras cosas, establecía que no se puede transmitir ninguna señal, ninguna información, ninguna materia a velocidad más rápida que la de la luz. Y esto se puede comprobar que, por muy alejadas estén las partículas, si yo aquí obtengo spin para arriba, aquí obtendré spin para abajo, aunque la medida la haga un instante después, de forma que no haya tiempo de transmitir ninguna información entre las dos. Bueno, pues vale, esto es como, aquí he puesto un análogo, imaginaros una bola que tiene una mitad roja y otra mitad del complementario del rojo, que es el cian, un azul verdoso. Si eso gira muy rápidamente, se ve como blanco, porque los colores complementarios dan el blanco, y si esto explota y un trozo va para un lado y la otra mitad para otro, es evidente que si yo miro el color, yo miro la mitad que me llega a mí y veo que es roja, seguro que la otra va a ser la azul. ¿Por qué? Porque de entrada ya lo eran así. Esto es la explicación más sencilla de este experimento. Pero Einstein decía, si yo ahora, en vez de elegir medir la componente Z del spin, elijo medir la componente X, puedo aplicar exactamente el mismo razonamiento. Lo cual quiere decir que la componente X también tenía que estar bien definida en ese par de electrones antes de que yo la mida. No puede ser que, o sea, que si yo observo una componente, la Z, la X o la Y, la que fuera, y obtengo un resultado, pues es porque esa era la propiedad que tenía mi electrón y el otro tendría la opuesta. Por tanto, Einstein decía, entonces, cualquiera de las componentes tiene que estar perfectamente determinada antes de que yo la mida. La cuántica dice que no. La cuántica dice que solo se puede conocer una de ellas. Si conozco una, las demás están indeterminadas porque son incompatibles y tal, como habéis visto en la asignatura. Por tanto, la cuántica es incapaz de describir esta realidad. La cuántica es, como mínimo, incompleta. No llegaba a decir falsa, pero por lo menos incompleta. Postura de Bohr, que Bohr siempre se estaba discutiendo de estos temas con Einstein. Bohr creía a rajatabla que la cuántica era la última verdad y decía, no, no, ¿qué va? Lo que ocurre es que las componentes del spin están indefinidas, ni para arriba ni para abajo, como el gato de Schrödinger que estaba ni muerto ni vivo a la vez. Y en el momento en que yo mido, esa propiedad aparece y aparece con el valor que yo me he encontrado. Y automáticamente en la otra punta aparece la otra propiedad, la otra partícula con la propiedad opuesta en este caso para que la suma de los dos vectores sea cero. Decía, pues que hay efectos que se transmiten de manera instantánea entre una y la otra, pues ¿por qué no? Porque como veremos, esto de hecho no contradice estrictamente la relatividad. Pero Einstein no creía en efectos a distancia instantáneos y Bohr opinaba que sí, que por qué no iba a ser así. Y además, si yo decido medir la componente Z, aparece la propiedad SZ perfectamente definida. Si yo decido medir la componente X, aparece, se crea de alguna forma esa propiedad y la Z queda totalmente indefinida. O sea que en el fondo yo estoy decidiendo qué propiedad va a aparecer en mi partícula y qué propiedad va a aparecer en la otra que está en el quinto pino de manera instantánea. Si volvemos al símil de las bolas, es como si yo podría escoger entre medir el color de media bola, cuando salen las dos disparadas, con un detector sensible al rojo y al cian. Y entonces, pues si yo observo rojo, la otra seguro que es cian. Si yo observo cian, la otra seguro que es roja.
Pero si yo elijo un detector sensible al verde y al magenta, que es su complementario, si yo me encuentro, yo encontraré una de las dos posibilidades, o verde o magenta. La otra automáticamente será la complementaria. Y el color no está definido, según la postura de Bohr, hasta el momento que yo decido qué es lo que mido. El color se crea en el momento de efectuar la medida. Era una bola blanca y en el momento que yo mido el color de una de las mitades, según cuál de los tres obtenga, la otra adquiere el complementario. Bueno, pues durante mucho tiempo esto fue una discusión más o menos filosófica, porque claro, estaban de acuerdo en el resultado final, pero ¿qué ocurría antes de medir? Pues antes de medir no sabemos, porque como no lo vemos, por definición es antes de que observemos, pues los dos podían quedarse convencidos de su verdad, y de hecho, 30 años después, Einstein moría convencido seguramente de que tenía toda la razón. Pero afortunadamente para él no vivió 10 años más, porque 10 años más, o 9 años más tarde, a Bell se le ocurrió una idea muy, muy interesante que permitía distinguir experimentalmente entre las dos posturas. O sea, se dio cuenta de que si las partículas tenían esa propiedad de spin antes de medirlo o si no la tenían, había resultados experimentales de unos experimentos muy interesantes, diferentes. Y lo que pasa es que en el momento no se pueden hacer estos experimentos. Me voy a saltar estos detalles porque si no, no llegaré a la otra parte que quiero explicar. Pero el hecho es que en el 64 se propuso y en los años 70 y 80 se hicieron experimentos cada vez más finos que dieron la razón a Bohr. Es decir, que no es cierto que esa propiedad esté ahí antes de que la midamos y que es cierto que de alguna forma la medida afecta no solo a la partícula en la que estamos pidiendo, sino a aquella otra partícula, al menos en estados, estos estados es lo que se llama estados entrelazados. Dos electrones en un estado singulete, por ejemplo, como estarían en un átomo de helio, están de alguna forma entrelazados sus espines, quiere decir que aunque yo ahora los separe, lo que le ocurre a uno puede influir sobre lo que le pasa al otro, incluso a distancias enormes, no depende de la distancia que lo separa. Este entrelazamiento es algo que se comprobó experimentalmente de forma definitiva, sobre todo en los años 80 con los experimentos de un tal Aspect en París. Bueno, me voy a saltar esto, porque luego ha habido experimentos todavía más claros, más definitivos, que demuestran que esto es así, que la naturaleza tiene este comportamiento tan sorprendente. O sea que, en cierto modo, cuando medimos, creamos la propiedad. Y, por ejemplo, imaginaros, este es el experimento de Stern-Gerlach que os comenté al principio del curso, que podía servir para medir la componente Z del spin. Cogemos unas partículas que vienen por aquí, las hacemos pasar por un campo magnético inhomogéneo en la dirección del eje Z, y las que tienen componente Z positiva van para un lado y las que tienen componente Z negativa van para otro. Yo ahora cierro el camino a estas y me quedo solo con las que tienen componente positiva del spin. Y ahora les hago pasar por otro campo, pero ahora horizontal, en la dirección del eje X, que me permite separar las que tienen SX negativa de las que tienen SX positiva. Y me quedo con las de SX positivo. Pues según la mecánica cuántica y según se observa experimentalmente, si ahora vuelvo a medir SZ, vuelven a salirme que la mitad van para arriba y la mitad van para abajo. O sea, de aquí salían con una SZ perfectamente definida. Mido una propiedad incompatible con SZ como es SX, y ahora SX queda bien definido, pero SZ se borra. La medida de SX borra la información que teníamos sobre SZ y las partículas vuelven a tener la misma probabilidad de dar positivo o negativo al medir de nuevo SZ. Esta es la idea de incompatibilidad. Pues bien,
realmente lo que parece con estos experimentos es que esa información se borra. No, o sea, no es que yo la pierda, es que las partículas dejan de tener esa propiedad, en cierto modo. Y de ahí viene lo que os decía el primer día de la subjetividad del experimentador. Conclusión, en el fondo vemos lo que queremos ver. Si buscamos ese Z, vemos valores bien definidos para ese Z. Si buscamos ese X, es un poco como en el laboratorio cuando, veis lo que queréis ver. Si no sale, ya os apañáis para que salga lo que tiene que salir. Esa es una forma subjetiva de trabajar. En cierto modo, la física cuántica nos dice que hay una subjetividad y que en cierto modo sí que estamos observando lo que queremos observar. Un ejemplo que se me ocurrió un día para... No es, los símiles clásicos nunca son del todo buenos, del todo fiables, pero yo creo que esto da una idea de cómo puede ser que dos propiedades sean incompatibles. Imaginaros una moneda y estamos jugando a ver si sale cara o cruz en esta mesa. Yo la tiro y según lo que me salga diré, mira, esta moneda está en cara, en el estado cara o está en el estado cruz. Es una medida de la propiedad cara-cruz de la moneda. Pero ahora cambio de opinión y decido hacerla rodar despacito sobre la mesa y ver cuando se para, pues cuál es el ángulo del número 1 del euro con la vertical. Digo, bueno, pues esta moneda está en un estado que corresponde a un ángulo de 40 grados. Evidentemente, cuando yo escojo un experimento u el otro, si yo escojo el segundo, la moneda adquiere un ángulo definido, pero en ningún momento puedo decir si es caro cruz. Y si yo escojo tirarla en plan caro cruz, la propiedad ángulo no existe, no está definida. Adquiere propiedad cara cruz. Y estas dos propiedades, cara cruz o ángulo, son incompatibles. Según el experimento que yo realice, creo una propiedad o creo la otra. Yo creo que esto da un poco una idea de qué quiere decir crear esas propiedades en mecánica cuántica. Bueno, la otra conclusión de estos experimentos es que definitivamente demuestran que la naturaleza es no local, que dos partículas en un estado entrelazado conservan una misteriosa conexión que hace que lo que mida en una de ellas afecte al cambio de estado que sufre la otra. Y diréis, ¿y cómo diablos esto no es incompatible con la relatividad? Porque estamos transmitiendo algo entre las dos y digo que eso puede ocurrir de manera instantánea, independientemente de la distancia, o sea, velocidad tan grande como queramos. No contradice la relatividad, pero la relatividad dice que no se puede transmitir información, señales, partículas a velocidad mayor que la de la luz. Pero aquí no estamos transmitiendo ninguna información, porque fijaros, yo repito el experimento con muchas partículas, dos partículas, otras dos, otras dos. El que mide en la partícula 1, SZ, por ejemplo, siempre obtiene aleatoriamente valores positivo o negativo. El que mide en la partícula 2, también, él no ve nada raro, ve solo valores aleatorios positivos o negativos. Y por tanto, las medidas individuales del observador 1 o del 2 no contienen ninguna información. Resultados aleatorios no sirven para nada. No se puede transmitir ningún mensaje en una información que es puramente aleatoria. La única forma de comprobar que existe una relación entre ambas medidas es coger el teléfono y decirle, oye, ¿qué te salió en la primera partícula? ¿Para arriba? Pues a mí me salió para abajo. ¿Y en la segunda? ¿Para abajo? Pues a mí para arriba. Y entonces se dan cuenta de que hay una perfecta correlación entre cada par de medidas. Pero claro, eso lo ven cuando se ha llamado por teléfono, cuando ha habido un sistema convencional de comunicarse. Antes de esta comunicación convencional, esa conexión no se conocía y no servía realmente para transmitir absolutamente nada. O sea que parece ser que la naturaleza realmente es no local, la mecánica cuántica así lo describe, y que sin embargo no hay ninguna contradicción con la relatividad. Aún así, a Einstein no le hubiera gustado nada, pero bueno. Vamos a ver el otro tema, que es lo de la visión del pasado. Está claro que en
En mecánica clásica, en las teorías estándar que más o menos manejamos normalmente, pasado, presente y futuro pues no tienen nada esencialmente distinto. Si yo conozco las condiciones iniciales de un sistema, puedo predecir cómo va a evolucionar, si conozco las fuerzas, las posiciones, las velocidades, y también puedo saber de dónde viene, porque también puedo integrar las ecuaciones marcha atrás y ver cómo se ha llegado hasta ahí. Bueno, en mecánica cuántica las cosas son muy diferentes y lo vamos a ver. Voy a pasar directamente a los experimentos más curiosos, que en el fondo es una variante del experimento que discutíamos el día pasado. Si recordáis, el día pasado dedicamos bastante tiempo a un experimento en el que unas partículas salían de una fuente, llegaban a una barrera semipermeable. Aquí pone BS porque es beam splitter. Esto normalmente se hace con fotones, pero se pueden hacer con otros tipos de partículas. Y esto podría ser, pues si son fotones, podría ser un espejo semi-reflectante. O sea que está puesto así y la mitad de los fotones pasan de largo y la otra mitad son reflejados por aquí. Es el equivalente a una barrera de potencial si son partículas. Bueno, si los que vienen por aquí se reflejan en este espejo y van a una pantalla, y los que vienen por aquí se reflejan en este espejo y van a la misma pantalla, aquí se producen unas interferencias, como decíamos el día pasado. Y la única forma de entender esas interferencias es que de alguna forma cada partícula, fotón o electrón, sabe que los dos caminos están abiertos y reacciona o se comporta conforme a, de alguna forma, como si hubiera ido por los dos caminos a la vez. Un misterio de que la superposición está cuántica que es tan difícil de entender y de imaginar. Bueno, también dijimos que si ponemos detectores en una y en otro camino, entonces podemos saber individualmente a cada partícula qué le ha pasado, pero entonces desaparecen las interferencias. Cuando espiamos de cerca el comportamiento de las partículas, los misterios cuánticos desaparecen y las partículas se comportan de una forma más parecida al mundo clásico. Claro, los detectores interaccionan con la partícula y esto complica mucho el entender qué pasa exactamente. En esa interacción, un detector es un aparato macroscópico, eso es complicado de entender. Pero aquí se les ocurrió en los años 80 a Scully y Drull, creo que nada que ver con con la gente Scully, pero tuvieron una idea muy inteligente que en el año 2000 Scully y otros consiguieron ponerla en práctica, que es una forma de saber por dónde va cada partícula sin tocarla, sin interaccionar con ella. ¿Cómo? Pues en medio del camino de una o de la otra, de las que pasan o de las que se reflejan, ponían un dispositivo que lo que hace es dividir el fotón en dos de menor energía, dos de frecuencia a la mitad. Aquí he puesto uno rojo y uno verde para distinguirlos, pero podrían ser del mismo color, eso es lo de menos. De forma que el fotón verde, el rojo es el que va a dar una señal de interferencias en la pantalla, y el verde me sirve para saber si el fotón ha venido por aquí o ha ido por allá, porque tengo un detector que me detecta el verde. Con lo cual, yo en vez de medir directamente al fotón que va a la pantalla, mido a su pareja verde. Entonces, cada vez encontraré pues, que saldrá una medida o aquí, sabré por qué camino han ido, y entonces, de acuerdo con la teoría cuántica, sé por qué camino va cada partícula, el camino pasa a estar perfectamente definido, no hay esa ambigüedad de que la partícula va por ambos caminos a la vez, y no deberían observarse interferencias, y es lo que ocurre realmente. Bien, pero este experimento se puede modificar ligeramente, porque el detector este puede estar muy lejos, de forma que yo puedo hacer la detección después de que haya salido el dibujito de aquí. Entonces, claro, el dibujito aparece la interferencia o no aparece la interferencia. Y eso no puede depender de que yo
el detector, que está muy lejos y que tarda en dar la señal, decida ponerlo o no ponerlo. Es decir, parece que si yo detecto el fotón verde, sé por dónde ha ido mi fotón y ese fotón no debería interferir. Si yo no detecto el fotón verde, yo no sé por dónde ha ido el fotón y ese fotón debería interferir. Pero claro, si la decisión de poner o no poner el detector verde es posterior a la observación de la señal, si yo he visto algo, eso no va a cambiar. Si yo he visto que no hay interferencia, no va a aparecer en el pasado una interferencia. Aquí hay una cosa un poco curiosa y, en principio, se podría interpretar de una forma no muy complicada. Podríamos decir, bueno, a ver, primero, ¿qué sale? Cuando se hace este experimento, lo que sale es que no se ve interferencia. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir, bueno, igual lo que ocurre es que, aunque yo no lo mire, este fotón ya ha captado la información de que el fotón que venía de aquí ha ido por la derecha. Y si el que la ha captado es este otro, independientemente de que yo al final ponga el aparatito para detectar el fotón, cada fotón ya ha captado esa información, ya ha producido el colapso del estado y ha hecho que la partícula vaya o por un camino o por el otro. Podría parecer razonable. ¿Por qué vamos a ser nosotros los únicos seres del universo capaces de colapsar la función de onda? Igual este aparatito pues ya es capaz de hacerlo por sí solo. Bueno, pero a estos actores, a Scully y compañía, se les ocurrió una idea muy ingeniosa, que es: el fotón que utilizo para ver por dónde va el rojo, ahora le pongo un espejo también semitransparente, de forma que tiene 50% de probabilidades de ir a este detector o 50% de ir a otro espejo que me lo puede enviar allí o allí. ¿Para qué este segundo espejo? Bueno, vamos a ver qué le pasaría al que va por la izquierda. El que va por la izquierda, lo mismo. Si sale el fotón verde tiene 50% de probabilidades de ser detectado directamente o 50% de ser reflejado y venir aquí. Y cuando viene aquí, le perdemos la pista. Porque cuando viene aquí, tanto puede ir a este como a este. Esto vuelve a ser un espejo de 50% de probabilidad de reflexión. Por tanto, cuando yo detecto una señal en el 2 o en el 3, yo no sé si viene de aquí o viene de aquí. Si yo detecto una señal en el 1, seguro que el fotón rojo correspondiente es el de la derecha. Si yo encuentro señal en el 4, seguro que quiere decir que mi fotón que daba la señal ha venido por la izquierda. Pero si lo detecto en el 2 o en el 3, yo no sé si ha venido de aquí o ha venido de aquí, porque cuando llegan aquí la probabilidad de ambos es 50% de ir al 3 y 50% de ir al 2. Luego, todos los fotones que acaban en el 2 y en el 3 corresponden a fotones rojos de los cuales hemos perdido la pista. Esto se llama un borrador cuántico. Hemos borrado la información que habíamos obtenido sobre el camino. O sea, este fotón verde llevaba información sobre qué camino ha seguido el rojo. Si viene aquí, esa información queda registrada aquí. Pero si va para allá, esa información desaparece. Se mezcla con la posible información que vendría del otro lado y le pierdo la pista al fotón verde y, por tanto, al fotón rojo. Entonces, según la teoría cuántica, los fotones cuya pareja verde acaba aquí deberían interferir, porque no hemos perdido la posibilidad de saber por qué camino han ido. ¿Y qué se observa? Pues fijaros, a ver, no se observa interferencia. Aparentemente, no se observa interferencia, y además es lógico, porque fijaros,
De nuevo, todo lo que está más allá de la línea azul lo puedo alejar tanto como quiera. Tanto la detección de los detectores 1 y 4 como la del 2 y el 3. Y yo puedo, incluso después de haber obtenido esta imagen, decidir instalar el sistema de borrado o no decidir instalarlo. De nuevo, no puede ser que una decisión tomada en el futuro, después de obtener el patrón, me modifique el patrón de interferencia. O sea que tenemos un caso en que parece que la cuántica le hemos pillado en un fallo. La cuántica dice, allí no hay posibilidad de medida, esa información se ha perdido. Por tanto, el fotón rojo debería ir por ambos caminos a la vez, debería haber interferencias. No se observa interferencias, falla la cuántica. Bueno, pues lo curioso del experimento es que cuando se aplica la cuántica con cuidadito, sale que si yo miro todos los fotones que han llegado al 2 y dibujo los puntitos correspondientes de su pareja roja, tengo que encontrar interferencias. Y si yo recojo todos los fotones que han ido al 3 y miro los correspondientes puntitos de su pareja roja, también tiene que observarse interferencias. Lo que pasa es que la interferencia que se observa en el detector 2 y la que se observa en el detector 3, cuando se calcula bien el tema, resulta que están desfasadas entre sí. Y una figura con unos picos así y otra igual, con un cierto desfase, la sumamos y dan una figura en la que las interferencias no se ven por ningún lado. O sea, que en realidad, cuando yo pongo el sistema de borrado de información, los fotones cuya información del camino se ha borrado han interferido. Solo que para ver esa interferencia tengo que desglosar los que han acabado con su pareja en el 3 y los que han acabado con su pareja verde en el 2. Pero realmente, aunque yo aquí no vea nada, si en un futuro decido poner estos detectores para borrar la información, reaparece esa interferencia. No hay absurdos lógicos, no hay lo que se llama a veces retrocausalidad. Yo no estoy cambiando el pasado en el sentido de que si no había interferencias, globalmente el dibujo sigue siendo el mismo. Pero las conclusiones son interesantes. Si yo no incluyo el sistema de borrado, no veo interferencias ni las puedo encontrar de ninguna manera. Y entonces, ¿cómo interpretamos el que no hay interferencias? Bueno, porque cada partícula ha seguido un camino bien definido. Yo he instalado unos sistemas para saber por dónde va cada partícula. Esa información yo no la he destruido. Las partículas solo han ido por un camino, porque yo tengo un sistema de medir el fotón verde a dónde va a parar y, por tanto, no hay interferencias. El comportamiento es de tipo clásico. Ahora, si en el futuro decido instalar un sistema de borrado de información, como el que hemos dicho antes, comparando, registrando por separado las señales de esos dos detectores, observo interferencias. Veo que un patrón aparentemente sencillo, uniforme, de puntitos, en realidad es la suma de dos patrones que muestran claramente interferencias. Por tanto, si yo en el futuro instalo el sistema de borrado, para interpretar lo que he encontrado, tengo que admitir que esos fotones han ido por dos caminos a la vez, porque han interferido entre sí, han interferido con ellos mismos. O sea, que en función de lo que yo decido hacer en el futuro, estoy cambiando no los hechos contrastados del pasado, yo no cambio la imagen que obtengo, pero sí la forma de comprender
cómo ha surgido esa imagen. En un caso, tengo que admitir que los fotones han ido por un único camino y cuando pongo el sistema de borrado, tengo que admitir que los fotones han ido por dos caminos a la vez. Por tanto, en cierto modo, no cambiamos el pasado, pero sí cambiamos la historia. Sí cambiamos la forma en la que tenemos que imaginarnos que han transcurrido los hechos para explicar el resultado final del experimento. O sea que realmente la historia de esos fotones, cuando hay hechos que no hemos observado directamente y solo vemos un resultado final, la historia que tenemos que describir para explicar el resultado final depende de lo que yo decida hacer al final, en este caso de que decida instalar el sistema de borrado o no. En cierto modo, en un libro muy interesante de Green, sobre que es de donde cogí algunas ideas de estas, dice que la naturaleza parece un truco de magia, pero al revés. Los magos tienden a mostrar cosas que parecen imposibles, cosas rarísimas, cuando realmente detrás hay una explicación muy sencilla, lo que pasa es que no se nos ocurre y por tanto pues nos parece que lo que hacen es muy misterioso. En este experimento la naturaleza hace al revés, nos muestra una cosa muy sencillita, una figura sin interferencias, como si las partículas se comportaran de una forma clásica, sin historias raras de ir por dos caminos a la vez, cuando realmente esa figura guarda ahí dentro una información que se desvela solo con el experimento este, con el borrador cuántico. El borrador cuántico nos hace ver que eso es el resultado de dos patrones de interferencias que superpuestos parecen que no existe ninguna interferencia. O sea que la imagen final es una cosa muy simple que se puede interpretar clásicamente, pero realmente hay un gato escondido, hay algo escondido que nos dice que la naturaleza tiene un comportamiento mucho más sofisticado que solo se desvela con ciertos experimentos como el que he puesto aquí. (Risa)